En la gobernación de Arauca se presentó un caos con personas migrantes debido a unas ayudas humanitarias que entregaría la gobernación de Arauca. Este proceso se suspendió por el desorden que se presentó. La Administración Departamental de Arauca, a través de la Oficina de Frontera, entregará algunas ayudas humanitarias a familias de personas de nacionalidad venezolana y a colombianos retornados. Por el desorden se canceló la entrega. Bueno, lo que tengo en claro era que iban a hacer un censo para darnos un beneficio, una ayuda humanitaria. Pero en vista de que como el comportamiento de mis mismos paisanos se está viendo perjudicado porque ellos no están obedeciendo a las órdenes que se le está dando aquí en la puerta, y lo que tengo claro era que era solo por hoy que se iba a dar el beneficio, se iban a censar solo por hoy. En vista a que ellos están en esta situación, que no están acatando las órdenes, cerraron las puertas y dijeron que no nos van a dar el beneficio, pues lo suspendieron el día de hoy. Negli Carolina Suárez, quien tomó la vocería de los migrantes, dijo que las personas deben estar inscritos en el permiso de permanencia en Colombia. En específico, sí, ellos nos bajaron una información diciendo que tenemos que tener el PEC, que es el permiso de permanencia acá, y tenemos que, para los venezolanos, para los colombianos desplazados, tienen que tener como el certificado como ellos son desplazados. La mayoría de los venezolanos se organizaron y se realizaron algunas listas para pasarla a la oficina de frontera y así recibir las respectivas ayudas. Sí, o sea, nos organizamos, ¿verdad?, haciendo las listas, anotando a las personas, diciéndoles que tienen que tener el permiso, que tienen que tener la cédula laminada, pero en vista a que como no están obedeciendo el mismo comportamiento de los venezolanos, porque lo digo, a veces da pena ajena de ver que no acatan las órdenes. Si le están diciendo que se va a organizar por lista, entonces se ponen enfrente de acá, obstaculizan el tráfico, todo eso, entonces no es fluido el sistema. Pues entonces, en vista a eso, ellos decidieron no atender hoy o eliminar el beneficio por el día de hoy. De hecho, yo tenía una lista, tengo la gente organizada, está en el Parque Central, pero vengo aquí a buscar la información y todavía ni siquiera ha pasado la lista 3. Por el desorden que se presentó al ingreso de la gobernación de Arauca, la administración departamental tomó la decisión de suspender la entrega de las ayudas humanitarias a personas de nacionalidad venezolana.